Hola, jóvenes y jugonas, bienvenidos un día más a mi canal Dark Chicken 8 y a este capítulo 108 de Monster Super League. Sí, tío, sí, Monster Super League. Yeah. Wow, bueno, ya que se va, tío. Vamos a darle caña. Ayer, pues estuve haciendo lo que siempre, sacando pasta y, bueno, poco más. No saqué mucho porque no pude jugar mucho tiempo. Pero bueno, saqué 700 u 800 mil pelas, suficiente para avanzar hoy, al menos, espero. Como tenemos que invertirlo en mejorar piedras, pues tampoco, ¿sabes? Se va a perder el dinero igual de rápido, digamos. Pero bueno, a ver si podemos subir alguna. ¿Veis? 700 y pico mil, sabía yo. Más lo que consiga ahora y poco más. Bueno, si juego la primera misión que tengo que jugar me dan 300.000, así que vaya a estar, tengo un millón. ¡Hala! ¡Yeah! Mira, gatete, ven aquí, gatete. ¿Te crees que no te he visto o qué? Vamos a reclamar esto. Vamos a reclamar esto. Y así, ¿no? Nuevo. ¿Qué habrá en la tienda? ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! Nada útil, ¿no? Nada útil, ok. Bingo, ¿qué daban de bingo hoy? 100 astrogemas, venga. Pues dámelo todo, baby. Mira tú qué bien. Por cierto, uno de vosotros me preguntó si cogía todo lo... Bueno, las astrogemas diarias, ¿vale? Y es que, por si no lo sabéis, yo lo hago todo, ¿vale? O sea, mirad. Esto es diario. Cuando pase 11 horas podré reclamarlo otra vez, ¿vale? Esto es gratis. Veis un anuncio y te dan pues 50 de energía. Esto igual, por eso tengo 217, ¿vale? Veis un anuncio y te dan 10. El dinero igual, que siempre lo dejo para hacerlo con vosotros. Y aquí también las astrogemas, ¿veis? Aquí también te dan de 20 a 200. Como podéis ver, pues lo mismo, cuando pase X tiempo, pues eso. Lo que pasa es que estas cosas las hago yo fuera de cámara, de noche, y no lo hago en cámara para no perder tiempo y meteros 40.000 anuncios, ¿vale? Pues por eso mismo. Entonces yo para lo que sería cámara siempre dejo pues este, más que nada para que veáis cuánta pasta saco. Ya que estoy, lo voy a hacer, ¿por qué no? Y el de la... una invocación solo, de las tres que se pueden hacer diarias, siempre dejo una también para que veáis el último que me toca, por si sale algo así épico. Pues lo veis en cámara y así completo también la misión y tal, bueno. Y poco más, ¿vale? Para que lo sepáis. Porque uno de vosotros, ya digo, me preguntó si cogía las astrogemas. Y digo, sí, tío, todo lo que sea diario lo cojo, así que no te preocupes por eso. Ahí va, mira, me está sonando el móvil, que no le he quitado el sonido por si es un normal. Dadme un segundito. Ahora. ¿Qué decía yo? Ay, Dios. Disculpad. Esto está... ¿Y me dan cuánto? 250.000. Pues no está mal. Pues mira, ya casi tengo un millón. Fantástico, tío. Vale, vamos a aprovechar para invocar también el bicho que me falta. El festival ese está durando un montón. Joder. A ver si suerte me dan algo bueno. A ver qué saldrá. Oh, Dios mío, ¿saldrá un 5 estrellas o un 4 estrellas? Yo creo que va a salir un 3 estrellas porque siempre sale 3 estrellas. De hecho, desde el otro día que sacamos el 4 y el 5 estrellas que nos salió, no me ha salido nunca más. O sea, no me ha vuelto a salir un 4 estrellas y mucho menos un 5. Ya veremos. A ver, a ver. Oh, Dios mío. ¿Quién será? A ver, de momento es un 3 estrellas y es un... ¿qué? Un corbancho, pues vale. Que no sale veces que va. Era un regalito, alguien ha tirado del clan. ¡Guau! Wow, solo uno. Gracias. Jode, ¿eh? Cuando solo tiras tú, ¿verdad? Jode, ¿eh? Jode cuando solo tiras tú, ¿eh? Ay... De todas formas, cuando llegue el día 15 del festival normal, digamos, tendré un montón de astrogemas, así que seguro que vamos a poder hacer un montón de tiradas. O sea que preparaos, que ese día vamos a hacer, pero vamos, por lo menos 100 o 200 tiradas vamos a hacer. Va a estar bastante entretenido eso. Vamos aquí, vamos aquí, vamos a enviar a todos chicha. Vamos a aceptar, a ver a cuántos podemos echar. De momento hay dos personas que piden paso ahí. ¿Cuánta gente hay aquí para echar? Si lleva mucho tiempo sin jugar, claro, un día, ¿eh? Hombre, un día no es mucho, tampoco, ¿sabéis? No hay que poner, no hay que tirar, o sea, ponerse las manos en la cabeza. Vamos a esperar por si acaso, pero vamos, que si no. Rechazar y rechazar de momento. Lo siento, chicos. Vamos a darle un voto de confianza a estos que están ahí, que llevan un día sin jugar.
103 astrogemas, 61.000 PL, 380 de energía. Dan mucha energía últimamente, no sé por qué, pero están dando demasiada y me está empezando a extrañar. ¿Sabéis por qué? Este juego tiene cosas muy raras. Hay veces que te dan un montón de energía y luego no te dan nada de energía y te quedas ahí a tirones, sin energía. Se le va mucho a eso. Casi tengo 2.000 de energía otra vez, tío. Mira que gasto un montón todas las noches, ¿eh? Anoche gastaría a lo mejor 400 de energía o así para buscar, ¿sabéis? Para sacar pasta. Pero bueno. Vale, sea como fuere, eso está. Vamos a coger esto. La diaria. Gracias. Hemos completado una semanal, por lo que veo, que es jugar calabozo 10 veces del Golem. Muy bien. El calabozo de oro 3 veces, este se hará mañana, no, para pasado estará. Esto pues es cuestión de jugar muchas veces, ¿eh? Intenta mejorar las gemas 60 veces. Bueno, esto se va a estar haciendo ahora. Y evoluciona un astromón. Ah, no, evoluciona a 3 astromones. También se puede hacer, no hay problema. Tengo 6 días, no hay prisa. Y llévate la victoria, calabozo de oro, venga, 50 veces. Ok. Y diréis, ¿por qué tienes eso? Pues porque aquí, señoras y señores, hemos acabado ya la primera semana, que es esta. ¿Vale? Y podemos reclamar esto. Hay que invocar un astromón, que lo vamos a hacer ahora, y vamos a reclamar todo esto que hagamos esta semana entera. Y la segunda ya se ha empezado y he hecho estas dos primeras misiones, como podéis ver, ¿vale? Jugar al calabozo del mental 20 veces y jugar al calabozo del golem 20 veces. Así que esto está hecho. Y esto está hecho. ¡Hala! Puta mierda. Vale, la voy a vender ahora. Y bueno, esto es gastar 1.000.000, que seguramente si no lo hago ahora, casi seguro que va a estar ahí. Completa los retos diarios 3 veces, me quedan 2. Asciende un astromón a 5 estrellas, que vamos a ascender al Wukong este de agua. Y evoluciona un astromón. Bueno, no, 5 estrellas. No vale el Wukong de agua, el Wukong ya es de 5 estrellas. Bueno, 5 estrellas o más, no hay problema. Se asciende, ya está. ¿Qué pasa? Espérate, no habrá uno que sea de 6 estrellas, ¿no? Sí. Vale, pues entonces nos esperaremos la semana que viene, igual que hicimos la otra vez, si recordáis. Que ascendimos un astromón y nos contó 2 misiones. Pues igual, ascenderemos y conseguiremos esta misión y esta misión. Perfecto, vale. Y evolución astromón de nivel de evolución 3. Bueno, esto se puede hacer también, no hay problema. Bueno, parece que no va a haber problema ahí de momento. Eso es bueno. Vamos a hacer la invocación del bicho. La lista de renacimiento se actualizó. Ah, que han metido a Phoebe de luz y Phoebe oscuro. Me imagino que serán buenos astromones, pero no me voy a poner a sacarlos ahora. No por nada, sino porque necesito mucha pasta para ir abriendo huevos y no tengo pasta, porque tengo que invertirlo en mejorar las piedras. Entonces no puedo pararme ahora. Queda, tiene un mes, a lo mejor a lo largo del mes lo hacemos. A ver, lo primero es invocar a uno de esta gente. ¿Qué invocamos? Invoca el que invoque, se va a quedar cogiendo sitio. Así que vamos a invocar a este que lleva ahí, yo que sé, de años. Lleva un montón de tiempo ahí. 50.000 pelas esto, joder. Venga, tenemos a Cantu. ¡Wow! Es una piedra rara que se pone mega pedrolo y super ultra pedrolo, que me sea. ¿Ah? ¿Estoy yo flipando? Tiene 4 evoluciones. 1, 2, 3 y 4. ¿What? Es igual, ¿no? ¿O es que esto es super evolución o algo de eso? Pues aquí tiene, mira, lo que le cambia es esto, ¿veis? Que tiene esto y cambia esto, ¿veis? No sé. Bueno, pues ya lo tenemos de todas formas. A lo mejor es que cuando evolucione sale de una manera u otra, no sé. Pero ya tenemos eso y por tanto hemos completado estas misiones. Reclamamos esto, reclamamos esto y por tanto reclamamos este huevazo. ¡Hala! Primera semana de misiones de estas del gato completada. Estamos aquí en esta segunda. Vamos allá. Poco a poco se irá haciendo, como siempre. Dicho esto, vamos a coger las astrogemas del bicho este nuevo que acabo de conseguir. Está aquí. ¿Veis que tiene 3? ¿Por qué tiene una cuarta? Yo creo que a lo mejor está bugueado. O es una super evolución o algo de eso. No tengo ni idea. Raro es. Vale, está todo, ¿no? Está todo hecho, está todo aquí. Vale, pues vamos aquí. Vamos a ver qué podemos hacer con... ¿con quién? Este se queda tal cual. Ha salido con los tres tipos de piedras. No, qué pena. Pues con el Corbancho. Tipos. Vamos a ver qué podemos hacer con nuestro amigo Corbancho.
A ver si lo podemos juntar con alguien o no. O se queda ahí cogiendo sitio. Que no lo sé. Ese se queda ahí. Corbancho, Corbancho. Sé que estás por aquí. No puedes estar mucho más lejos. Aquí estás. A ver. Tenemos este, este, este y este, ¿no? Vale. Luego tenemos este, que también tiene otro tipo de piedra. Y luego tengo estos dos. Pero aquí falla algo. ¿Qué falla aquí? A ver. Este necesita el variocolor, que es este, ¿no? Que por eso estábamos juntándoselo. Vale. Este ya es variocolor. Y este también lo tiene, ¿no? Correcto. Y este se va a juntar con este. O este es, tiene otro, este tiene otro tipo de piedra ya de por sí. Y este también. O sea, es la misma mierda. Este que este, ¿no? Ah, no, este no tiene los tres tipos. No, no tiene. Ese no, pero este sí. Pero este tiene los tres tipos de piedra. Vale, ah, vale, vale. O sea, que le junto los dos cocodrilos. Podemos evolucionar a este, que es directamente variocolor, y le juntamos a este, por ejemplo. O le juntamos este a este o a este, que seguramente haré eso porque le faltará solo uno para evolucionar. Vale, de momento no voy a gastar dinero en eso, pero que sepáis que tenemos otra evolución completa ahí. Qué bien, del cocodrilo. Vale, ahora sí que sí, dicho esto, vamos al lío. Reciente no grado. Vale, chicos, dijimos que íbamos a chetar a esta mujer sí o sí lo primero, ¿no? Porque nos hace falta para el mundo en el que estamos, así que esta mujer tiene que estar lo más fuerte posible, ergo... Vamos a darle caña. Ayer estuve, ya digo, sacando pasta, pero no me tocó ninguna piedra azul, macho. Que tuviera una ta... O sea, me tocó... Tengo piedras azules de 5 estrellas, pero la que tiene puesta. Entonces, me... Esta tiene crítico y esta tiene solo ataque. No tiene crítico, no tiene nada. Esta tiene tasa crítica, que me tocó ayer también. Que dije, esta puede ser interesante, pero claro, si le pongo crítico, le quito el 57% de ataque. Ah. Y este no es atacante y de crítico tiene un 50%. Y este personaje, quitarle el ataque tal como está ahora, como que no nos viene bien. Pero para nada, ¿eh? Después tenemos por aquí, pues, esta. Que es igual, como podéis ver, pero es peor porque no tiene crítico. Aunque tiene una estadística más, puede darle vida. Pero perderemos un 5% de crítico, entonces no se lo voy a cambiar. Y después de 6 estrellas, pues las mismas de siempre. Si es que no me ha tocado nada, ¿veis? Y mira que lo intento, macho, lo juro que lo intento, pero no hay suerte. Bueno, esto está ya al 15, ¿no? Vamos a por estas dos. De triángulo no me ha salido nada, porque no jugué ayer triángulos, así que sigue estando igual. Pero vamos al lío. Mejoramos esta. Nos conviene enormemente mejorarle a esta tía, en concreto las gemas a más 15. Sí o sí, así que vamos a gastar toda la pasta en ella. Sí, porque este Astrobón se acaba de conseguir una notable importancia. ¡Oh, no! Se ha subido el tirón. ¡Qué suerte, tío! A ver cuánto tarda en subir esta. No sé si tirar mejor a la otra, para subirla más 14. Va a ser mejor, ¿verdad? Sí, vamos a tirar a la otra, para subirla también más 14. Que así por lo menos gano un poco de ataque con ambas piedras. Y ya luego si no subo más 15, pues nada, pero por lo menos tengo 2 a 14, a más 14. Habremos subido un 3% más 3, un 6% más el poder de ataque de este personaje. Venga, sube. ¡Sube, maldita sea! ¡Sube, por Dios! ¡Sube! ¡Sube, maldita! Joder, pues sí que está costando, ¿eh? Bueno, la otra ha sido del tirón. ¿Y esta va a costarme la vida o qué? Venga. Por el amor de Dios. Vamos. No va a subir, tío. En serio, mira, que no estoy subiendo más 15, ¿eh? Que estoy subiendo más 14, colega. ¿Qué pasa con tu rollo? ¿Oye? Ya sé que tiene que costar, pero macho, que sea más 14, que no es más a más 15. Si fuera más 15 lo entendería, pero si es a más 14, está tardando demasiado, ¿no? ¿Te quieres subir ya? Por el amor de Dios. Estoy un poco resfriado, ¿eh? Así que disculpad si notáis mocuelos. Venga, tío. Joder. Puta piedra, va a costar un huevo subir a más 14, tío. Que lleva ya casi 300.000 pelas, ¿eh? Gastadas. Y no sube a más 14, el desgraciado. Me ha subido la otra, la primera.
Que no estoy subiendo a más 15, ¿sabes? Que dice tú, bueno, más 15 tiene que tirar un montón, pero cojones, que a más 14, tío. Hombre, por fin, gracias. Joder, lo que ha costado subirla, tú. Madre mía, amor hermoso. Bueno, de todas formas, ya he dicho que voy a gastar todo el dinero en ella, pero joder, me ha costado un montón. Podría haberme ahorrado a lo mejor 100 o 200 mil pelas y usarla para más 15. Me he completado el reto y todo, ¿eh? Ah, venga, sube, nada. Pues repetimos, si es que ya digo, voy a gastar todo el dinero. Si puedo subir las dos piedras más 15 hoy, mejor. Pero me da que no voy a subir ni una de las dos. Por lo menos la he subido más 14, chicos. Algo, salvo. ¡Hombre! ¡No ha subido más 15! ¡Qué bien! Pues ahora la otra. A ver si con el dinero que me queda, si no tengo 300.000 pelas más que me van a dar por jugar la primera misión, a ver si podemos subirla más 15, con eso me conformo. Me interesa enormemente que esta mujer tenga todas las piedras al máximo. Pues que es de vital importancia ahora mismo para las misiones en las que estamos. En el mundo en el que estamos en concreto, me va a hacer falta el personaje este de fuego casi todas las misiones. Así que tiene que estar lo más fuerte posible. ¡Hostia! ¡Qué bien! Esta piedra ha subido súper rápido, ¿eh? Y me ha sobrado 91.000 pelas. ¡Qué bien! Hostia, ha cogido un montón de defensa, ¿eh? Vale. Hombre, la tenía ya, pero que aún así, no me había dado cuenta hasta ahora. Vale, pues tenemos el set completo de esta más 15. Ha subido su poder de ataque. Ahora tiene 5, son 7. 7.800 y pico. 863, vale. Pues 7.800 de ataque. No está nada mal, ¿eh? Me parece correctísimo. Tiene más poder que Valkyria, a lo mejor, ¿no? De hecho, tiene más poder que Valkyria, sí. Incluso puede que esta, ¿no? Porque esta tiene ya. Esta tiene 7. Esta tiene 800, 8.000. 4 y 3, 7. 7.300. 7.300. ¿Y tú me has dicho que tienes? 7.800 y pico, ¿no? 7. Sí, tiene más poder esta ahora mismo que esta mujer. Por increíble que parezca. Por poco, ¿eh? Por 500, 600 puntos. Pero bueno, también hay que decir que esta no tiene las piedras a más 15, ¿vale? Pero estupendo, hemos conseguido esta. Está ya perfecta. Esta ya la hemos dejado fina para lo que queremos. Ahora hay que hacer lo mismo con los otros personajes. Y dijimos que íbamos a empezar por esta mujer, ¿no? Que ya estábamos en proceso de mejorar las piedras. Esta está 14. Esta está 12, habría que mejorarle esta. Y esta está a 14 también. O sea que hay que mejorarle esta. Bueno, vamos allá. A ver si suba más 13 con el dinero que me queda. Un poquito de suerte. Vamos, sube. Sube por el amor de Dios, sube. Un intento mal de que... Anda, mira, ha subido. Qué bien, tío. Y último intento... Nada. No voy a gastar astrogemas. Vamos a conseguir esas 300.000 pelas y vamos a seguir mejorando. A ver si la podemos subir en la esta. Aquí me han dado la semanal de mejorar las piedras. Pues hemos completado esa misión sin querer, pero bueno, ahí está. Y desafíos, pues intenta mejorar las gemas 300 veces, 50.000 pelas por aquí. Completa 100 retos, mira. Interesante. Para antes de gastar este dinero, vamos a ir a la historia principal. Bueno, he completado algo de aquí. Ah, gastar el millón, mira, 300.000 pelas, qué bien. Vale, pues estas 300.000 más las 300.000 de la misión principal, vamos a hacerla. Y así tengo 600.000 pelas y podemos seguir mejorando los personajes. Lo cual mola que te cagas, obviamente. Vamos primero que nada a poner estas cosas. Esto viene bien. Bueno, nuestro equipo está mejorando por momentos, ¿eh? Pero por momentos, vamos. No sé si dedicarle un poco más a la monarca de oscuridad, que se ha quedado un poco atrás en poderío. Ah, no. Ay, qué tonto soy. Tengo que mejorar a la Valquiria. Ay, pues me he puesto a mejorar a la Monarch. Bueno, hemos conseguido mejorar un poco a la Monarch. Eso es bueno. Pero la que hay que mejorar es a Valkyria, que es la que está atrás. Es verdad, las dos piedras que tiene de ataque. No me acordaba. Ay, Dios, pues ahora hay que hacer eso. Vale, vamos al mundo 14, ya sabéis. Que tenemos que empezarlo, las cinco primeras misiones. En la que prácticamente en todas las misiones, ¿veis? Aquí está verde, aquí también, aquí, ¿veis? Casi todas las misiones necesitamos al Astromón de Fuego. Estas dos no, o sea, puede que no lo sé, pues el boss no se sabe qué boss llevas, pero, o sea, qué gente va con él. Pero aquí sí, ¿veis? Aquí también, casi todas las misiones.
De hecho, el último boss es de tipo hoja. Uf, este boss va a costar, ¿eh? Pero veis la importancia, ¿no? Que tiene ahora mismo el Astromon de Fuego. Por eso había que chetarlo. Está puesto, pues venga. Tenía que mejorarlo todo lo que pudiéramos y lo hemos conseguido. Ahora mismo el Astromon de Fuego está a lo máximo que podemos mejorarlo, entre comillas, ¿vale? Porque de ahí piedras de... Si consigo una de 5 estrellas mejor que una de 4, de 5 que lleva. Una de 6, que diga. Pues sería mejor, ¿no? Pero en este caso... La única putada que está aquí, que hay Astromones de agua y van a ir todos a por ella. Pero bueno, vaya, el desierto nos trajo directos a esta enorme cueva. Este lugar se conoce como Grieta Terrestre. Es la única ruta para seguir avanzando y ni siquiera se puede cruzar en barca porque el continente se partió en dos. ¿El continente se partió en dos? ¿Hubo un terremoto? No sabemos la causa exacta, pero hay una teoría que apunta a que ocurrió el mismo día en que los ancestros desaparecieron. Es probable que ambos eventos estén relacionados. Así que los ancestros desaparecieron y la Tierra se partió en dos, a la vez. Es extraño, ¿verdad? Me pregunto qué pudo provocarla. Tal vez lo descubramos al final de la cueva. Venga. No me gusta nada cómo ha empezado esto. Todo tipo agua todos. Vale. Lo matarás. Perfecto. Vale, van a atacar los dos a esta mujer. Espero que sobreviva. Vale, no han quitado tanta vida como yo pensaba, pero bueno. Eso me lo imaginaba que iba a pasar. Vale. Venga, segunda oleada. Aquí está el que estábamos esperando, que es eso. Lo mata sí o sí, ¿no? Correcto. No sé qué es más peligroso, si el bicho esto o el vampiro. Así que voy a matar al vampiro, si puedo. Bueno, vampiro, murciélago. No sabemos si es un vampiro como... Anda, qué bien, tío, joder. Qué buenos críticos. Y último leade, no tengo ningún especial, ¿eh? Como hemos hecho críticos a tope. Venga, mata a este. Vamos a matar al murciélago también. Repetimos la de antes. ¿Lo matará a la críticos? Uy. Uy, digo, yo tengo que hacer ya. ¡Ay, qué malote! Venga, no, ni siquiera te voy a hacer un especial para que. Hala, pues ya hemos pasado la primera misión de este mundo en dificultad. Mundo 14 en dificultad normal. Pero bueno, como podéis ver, se pasa. Se nota que hemos chetado esta. Casi soy nivel 40. Qué bien. Venga, dame esto, que es lo que quería, reclamar esto, gracias. Y vámonos a la aeronave, y vamos a mejorar a Valkyria, las dos piedras de Valkyria, que hay que subirla más 15. Claro, para mejor, para que su ataque se ponga igual más o menos a lo que tenía de ataque. 50.000 pelas por completar 100 retos, qué bien. Pues mira, 700.000 pelas más, qué bien, tío. Fantástico, ¿eh? Vamos a Valkyria. Había que mejorarle, si no recuerdo mal, esta es la última, hay que mejorarle estas dos primero, ¿no? Sí, esta está a 14 ya. Ah, están las dos a 14. Pues venga. Vamos a ver si puedo mejorarla. A ver si suerte. Y no pierdo todo el dinero en una. Por lo menos que suba una de las dos a 15, porfa. Venga, va. Va a costar, ¿eh? Estamos hablando de 16.000 por intento, ¿eh? Es un pastizal, tío. A ver si lo conseguimos. Mira, he completado otro reto. Venga. Venga, sube. Nada. Venga, sube más 15, tía. Porfa. Sube. Venga, no me hagas perder todo el dinero en esta. Déjame jugar con la otra también, porfa. A ver si puedo subir las dos. Por lo menos que suba una. No pido más. Venga. Sube, por el amor de Dios, sube. No va a querer subir, era muy cabrona. Nada, chicos. De las 700.000 pelas me quedan 300.000 y bajando, ¿eh? Y no sube la cabrona. Venga, tío, déjame intentar también subir la otra, porfa, sube. Por lo menos sube tú, me da igual, aunque gastes el dinero, pero sube, tío. No me hagas gastar las 700.000 y no subas, ¿eh? Que me cabreo, ¿eh? Hombre, gracias. Vale, ya tenemos aquí, hemos ganado un poco más de poder. Eso es bueno, obviamente. Y vamos a por esta, a hacer lo mismo. A ver si suerte con las 200.000 pelas que me queda sube más 15. Esperemos que sí. Crucemos los dedos, tocamos madera. Sube, porfa, tía, ese coleguita. Sube pronto. Venga, va. Dime que sí. Sube, venga, ese coleguita, por favor. Porfa, porfa, sube. Di que sí, tía. Venga.
Ahora la última. Y nada. Ahora. Nada, tío. Bueno, pues me quedan para dos, tres intentos. Bueno, voy a intentar así de una luna, a ver. Y nada. Segundo intento. Nada. Y el último intento. Típico que sí. Oh, qué pena. Bueno, lo hemos intentado. Vale. Bueno, he mejorado una de ellas, al menos. Somos 15. Por lo que ha aumentado su fuerza. Ya tiene 5. Ya ha llegado a 6.000 de ataque. Eso es bueno. Ya se está recuperando bastante. Cuando le meta este, que se va a subir al 68, un 8% más de ataque, yo creo que va a estar bien. Y ya si encima le subimos luego esta de crítico, si le subimos más el crítico, va a ser una pasada. Cada vez que ataca críticos, esta va a reventar, que flipas, ¿eh? Al final nos ha salido una buena jugada, de un buen set, digamos. Así que guay. Pues una vez que terminemos de subirle estas dos piedras a esta mujer, habrá que subir a la Valquiria, a la Monarch de Agua y a la Monarch de Oscuridad, a las piedras también a más 15. De momento estas son necesitas dos. Que por cierto, es la única, ¿no? Sí, la Monarch de Oscuridad es la única que no tiene set, ¿eh? No hay set. Tengo una azul de tasa crítica, pero no es de 6 estrellas, ¿o sí? No, es de 5. Es esta, ¿no? No. Esta esa crítica. Que la podría poner, pero como no es de 6 estrellas, perderíamos crítico. Perderíamos a lo mejor, yo no sé, se quedarían 40 y tantos a lo mejor. No está mal, pero bueno. Oye, y no tengo, ¿no? Tengo esta, es la única que tengo naranja, que tiene ataque, mira. Ah. Pero pierde tasa crítica. Aunque tenemos un 7% aquí en crítico. Ah, digo yo, lo mismo, podemos meter un set naranja, lo que pasa es que, claro, lo único que ganar es defensa, que no está mal, ¿eh? Pero si perdemos crítico no vale la pena. No vale la pena. Bueno, seguiré luego consiguiendo dinero, pero intentaré siempre jugar cuadrados, a ver si consigo un azul de 6 estrellas con tasa crítica. Como esta, pero de 6 estrellas, y ya le podremos cambiar esta piedra y ponerle ya, intentar empezar a buscar el set azul. Es la única que de todos los que tengo que no tiene set, ¿eh? ¿Veis? Esta tiene set completo, esta también, ¿veis? Y bueno, esta también, claro, de defensa. Claro, pues necesitamos un set completo para esta mujer. Pero claro, necesito esa piedra principal, que es la que le da vida a ella. Si no conseguimos una con tasa crítica, entonces puta mierda. Pero bueno, no está mal, de momento. Vamos a coger el reto que he hecho, que no sé ni cuál es. Desafíos. Falla a la hora de mejorar gema 100 veces, venga. Vaya mierda de reto que he conseguido. Vale, ya he hecho todo lo que he podido hacer hoy, entonces, ¿no? Sí, venga, pues terminemos de jugar las cuatro misiones que nos quedan para llegar al primer boss de este mundo 14 y final en dificultad normal. Aquí necesitamos también al de fuego. En la siguiente creo que no. Pero bueno, ahora se va a notar un poco la Monarch de agua. Podemos subir un poquito más el ataque. Esto ya me va gustando más, ¿veis? Perfecto. ¿Lo matas? Vale, matas a este. Mátalo. Estupendo. Vale, ahora vamos a atacar con este, con este, con este. Para llegar a sus especiales, básicamente. Venga, mata tú a este, tú mata a ese. Mata a este. Estupendo, y tú dale a este a ver si lo matas, que no creo, pero bueno. Ok. Ya tengo los especiales. Vale, pues dale tú. No hace falta que ataque con nosotros. Se nota, ¿eh? Se nota que tenemos aquí el salmón de fuego, pero cosa mala. Joder, que sí se nota. A ver, los críticos ahora. ¡Buah! No está mal. Esta sigue ganando en críticos a la otra, pero normal, pues esta está preparada para ello. Pero esto aún así hace bastante poquita, ¿eh? Hace más de la que hacía antes, lo cual ya me gusta. Venga. Siguiente misión. Vamos. A la 3 de 5, chicos. Aquí ya esta mujer sobra. Hay que meter a esta. Sí, porque si no la van a reventar.
Muy bien. Aquí haría falta un astromón de tipo hoja, en concreto, por ejemplo. Sería lo suyo, de hecho. Meterle, quitar a este, poner a uno de tipo hoja para que ayude a matar a los de tipo agua. Estos son de oscuridad, pero van a salir de tipo agua. Y me vendría genial. Uy, digo, yo hace críticos también y ya no veas. Paliza, venga. Siguiente oleada. Vale, para matar a los dos esto me vendría bien, para matar a uno rápidamente. Tener a uno de tipo hoja preparado, tío. Ha hecho críticos, pero le ha quitado mitad de vida. ¡Paliza! Solo una especial. Bueno, no pasa nada. A ver qué tal. Oh, esta mujer ha mejorado mucho, ¿eh? Y todavía no está del todo cheta. He tenido que subir las piedras al máximo nivel, pero se nota, ¿eh? Joder, que sí se nota, tío. La mejora. Una barbaridad, macho. Ese 20% más de ataque que nos metió con el set se nota una puta barbaridad, colega. Una maldita barbaridad. Vale, esta es la 4. Vamos a cambiar a este por el de fuego y vamos al lío. Van a salir más de tipo hoja, por lo visto, que de tipo agua, así que bien. Ahí los veis. El de tipo agua no nos incumben demasiado, pero habría que matarlo. Mátalo. Vale. No quiero que esta mujer reciba daño. Vamos a matarlo al tipo agua. Perfecto. No me interesa nada que esta mujer reciba daño de tipo fuego para las siguientes oleadas. Vale, lo mismo de antes. Pues muere. Mata a este, por favor. Y lo mismo de antes. Perfecto. ¡Ay! Y murió. ¡Hala! Siguiente oleada. Y última. Especial. Y otro especial para matar. ¡Hala! Y ganamos. Bien. Está siendo un paseo por el parque, ¿no? Se podría decir. Se nota mucho que hemos mejorado, ¿eh? Los astromones. Por lo menos yo me estoy dando cuenta de que se nota bastante. Y todavía no están del todo, ¿eh? Pero se nota bastante la diferencia, tío. De hace 3 o 4 capítulos ahora se nota una puta barbaridad. Y eso que estamos en dificultad normal. En extremos cuando veremos la diferencia de verdad. Hostia, este boss es de tipo hoja, tío. Hay que meter a la de fuego. ¿Veis cómo la de fuego es súper importante, ¿eh? En este mundo final? El astromón de fuego es muy importante. Hay que matar al de agua para que no putee al de fuego. Oye, Seira, ¿sí? ¿No te parece que las cosas se están poniendo, no sé, un poco raras, espeluznantes? Me entran escalofríos. ¿Tienes frío? ¿Quieres que caliente el lugar? No, no es ese tipo de frío. Está oscuro, no hay luz y... ¡Ah, un fantasma! No es más que un murciélago. No pensé que les tuvieras miedo a los fantasmas, Dark. ¿Yo? ¿Miedo? ¿A los fantasmas? Venga ya, sigamos. Bueno, recuerdo que son 4 oleadas, ¿vale? Y la última el boss. Hay que matar a ese, el primero. Fuera. Sigue vivo. Venga, me acaba de putear el juego. ¿Por qué? Porque está claro que es el que me va a putear más aquí. Venga. Matas. Vale. A ver a qué atacan esta gente. Vale, al final han atacado al que no quería que atacaran. Madre, nos parió. Venga, primera oleada, vamos a la segunda, de 4. Tiene que llegar viva esta tía, ¿eh? Cueste lo que cueste, la de fuego tiene que llegar viva al boss, que es la que va a hacerle más daño de todos. Estupendo. Fantástico. Uy, casi, mira, casi que lo mata ella sola, ¿eh? La de fuego está cheta, ¿eh? Se nota que la mejora, ¿eh? Casi la ha matado, ¿eh? Yo diría que se nota bastante la mejora. Venga, ya tenemos 2 especiales y la de fuego casi tiene el especial lleno también, ¿eh? Oh, Dios, 2 de agua, hay que matarlos, tío. Mátalo. Vale, mátalo, porfa.
Bien. Mátalo. Oh. Vale, pues matamos a este y solo ataca uno. Venga, el siguiente es el boss, Vale, no ataca la de fuego. ¡Paliza! Mírate de especial. No. Bueno, vamos casi full vida. Y el boss. Vale. ¿Crees que esta cueva se formó de manera natural? Dudo que alguien pudiera crearla de forma artificial. Debería ser un dios o una diosa para poder hacer algo así. Es cierto, pero hay algo raro en este lugar. No parece que esta cueva lleve aquí mucho tiempo y encima lo de la energía del caos nada parece andar bien. Ah, ¿ves lo que digo? No puedo decir ni cinco palabras sin que nos encontremos con un enemigo. Pues vale, a ver, rompemos defensa. No, bien, empezamos bien. Vale, pues dale ahí. Vale. Buah, esta tía tiene que sobrevivir, Cueste lo que cueste. Por lo menos no se cura este. El problema es el otro, el siguiente boss, ¿no? Que es el que se curaba. Ese va a ser una locura, Ese va a ser una locura. No quedan enemigos débiles tan adentro, ¿verdad? Significa que nos aproximamos a la grieta. A propósito, ¿qué ibas a decir? Ah, que la cueva es extraña. Nada, no da la sensación de haberse formado de manera natural. Es como si hubiera estado expuesta y luego de la tierra la hubiera cubierto. Como si alguien hubiera estado intentando atrapar algo aquí. Seira, dijiste que el continente se dividió el mismo día que los ancestros desaparecieron, ¿verdad? Sí, pero es solo una teoría. Los ancestros desaparecieron cuando la tierra se partió en dos. Esta cueva se formó misteriosamente y está llena de energía del caos. No creo en todo lo que dijo Kaz, ni tampoco quiero creerlo. Pero parte de ello podría poder explicarnos por qué esto parece tan fuera de lugar. ¿Qué quieres decir? Los ancestros contenían enormes cantidades de poder del caos, lo que tiene sentido, pues fue la diosa Luna quien los creó. Pero luego estalló la guerra entre ellos y desaparecieron de repente. Lo mismo sucedió con la diosa Luna. El planeta renació siendo un mundo en orden y gracias a la diosa Estela. En otras palabras, todos los seres del caos desaparecieron al mismo tiempo y el orden llenó el vacío. Parece mucho más que una simple coincidencia, ¿no? Pero si es cierto, significa que no concluyamos nada aún. De momento tenemos que sellar la grieta y hablar con Kaz. Venga. Hombre, es raro, ¿no? Que todo lo del caos desapareciera a la vez. Ahí hay conspiraciones. Vale, pues ya no hemos pasado esto. Creo que era el boss. El siguiente boss era el que se curaba, ¿verdad? A mirarlo. Si es que me deja el juego mirarlo. A ver. Sí. Ah, pero este es de tipo fuego, vale. No, digo, como sea de tipo hoja estamos jodidos. Pero al ser de tipo fuego tenemos la ventaja de tener los astromonos de tipo agua. Y además están chetos, así que guay, guay. El último va a ser un problema también. Pero al menos no se cura. Pero este es el más jodido de todos, Este es el que nos va a poder dar seguramente más problemas. Porque se cura cada vez que ataca, Y un 30%. Así que como no le rompamos la defensa, ese boss no lo pasamos, Y menos en dificultad extrema. Va a ser jodido, chicos. Mucho. Bueno, poco a poco. Tampoco, ¿sabéis? Esto lo tengo que hacer yo luego fuera de cámara. Iré haciéndolo como siempre. Pero poco más, chicos. Hemos hecho bastante hoy. Estoy contento, Estoy bastante contento porque hemos mejorado un montón las piedras de los personajes. Y tenemos que seguir haciéndolo mañana. Por lo que hoy voy a seguir sacando pasta. Es que me urge la pasta, tío. Me urge mejorar las piedras porque cuando lleguen las dos misiones, o sea, los dos mundos estos en dificultad extrema, es donde se va a notar mucho que necesitamos poder. Y ya tengo un personaje listo de papeles. O sea, este personaje está ya preparado, 100%, entre comillas. Hombre, podríamos mejorar estas cosillas, ya digo. Sobre todo... ¡Ah! Y allí me tocó una de estas de 6 estrellas. ¿Dónde está? Pero no, esta no es. ¿Cuál? Una de 6 estrellas, pero no recuerdo cuál era. De 5, de 3, de 3... Esta no es la que tiene ataque, ¿no? Sí. ¿Cuál era, tío? Esta... Creo que es esta. Me tocó una de estas de 6 estrellas. Creo que es esta. Me tocó ayer. Pero como podéis ver es normal. No tiene el fondo en plan guay, ¿no? Es una putada, pero bueno, me tocó. Para que lo sepáis. Porque me sale una de 6 estrellas, ¿vale? O sea, aquí la más importante...
Sería la de en medio. Esta que es la que tiene ataque. Ajá. Si le pudiéramos chetar un poco más el ataque, en tu caso, sería lo suyo. Pero bueno, esto es vida. Y esta es la que tiene el ataque también, ¿no? Y crítico, ajá. Esta habría que subirla a cuánto. ¿A cuánto para que suba, coja una estadística? A más 4, ¿eh? No, a más 4 no. ¿A más 5? Crítico, 5%. Vale, a más 5 es. ¡Qué bien! Vale, pues ya tenemos ahí un 5% más de crítico para este personaje. Nos va a venir genial. Muy bien. Perfecto. ¿Este qué tiene? Este tiene ya crítico de por sí, vale. ¿Y tú qué? Tiene una de 6 con crítico también. Genial. Genial, genial, genial. ¿Y tú qué? Tú solo tienes, no tienes ni subida, pero bueno. ¿Y esta mujer? Tiene una de 4. Que le podemos colocar esta mejor. O ponerle una de 5 directamente. Aunque esta da más, ¿no? Que esta. Pero imagino que la de 5 escalará más que la de 4. No lo sé. ¡No lo sé! Vamos a quitarle esta. No tengo dinero. Bueno, podemos quitar esta, poner esta y subirle a que le ponga otra estadística. A ver si le dan crítico también, porque parece que siempre dan crítico. Aquí han dado crítico 5%. Crítico 5,4%. Crítico 7%. Esta sí que sale bien. Y esta no está subida, ¿no? No. Esta también habría que ponerle otra, como esta, por ejemplo, y subírsela. Por lo menos para que tengan los críticos subidos ahí. Eso no es mala idea. Pero bueno, como decía, este personaje está ya cheto. Estamos terminando Valkyria, que le faltan estas dos piedras. Y esta ya está más 14, o sea que solo hay que subirle un nivel. Y esta hay que subirle a 3 niveles. Pero bueno, se va a chetar cosa mala este. Y luego ya tenemos a esta y a esta, que bueno, habrá que chetar esta, que tiene todas las piedras a 14, ¿no? 14, bueno, y esta de medio está a 13. Vale. Pues hay que subir todo a 15 y luego empezar a buscar el set para esta mujer. A ver si lo consigo. Ese de azul. De momento voy a seguir buscando la piedra esta azul de 6 estrellas con tasa crítica. O sea, como esta, pero de 6 estrellas. E intentar conseguirle el set. De momento así. Y habrá que mejorarle las gemas también, por lo menos de momento. Las que están puestas, que solo hay que mejorarle 2. A más 15. No queda tanto, como parece, para mejorar las estas. Yo creo que de aquí a que nos acabemos los mundos, o sea, que lleguemos a dificultad extrema, casi que lo consigo, Pero bueno, poco a poco, ya veremos. Así que bueno, chicos, se despide este capítulo, no me acuerdo que sea de Monster Super League. Como siempre, os ha gustado, por like, compartir y suscribiros. Siguiente capítulo, pues continuamos dándole caña. Hasta el próximo. Adiós, chicos.